elementos de la policía estatal lograron la detención de un presunto delincuente, así como el aseguramiento de armas de fuego y equipo táctico, tras un enfrentamiento a balazos, en Teocaltiche, Jalisco. Los hechos sucedieron la mañana de este miércoles, en el cruce de Aguascalientes y Niños Héroes, en la cabecera municipal, en donde los policías detectaron una camioneta Subaru, con armas de fuego en su interior. Al marcarle el alto, el conductor abrió fuego contra los oficiales, provocando un intercambio de balas y una persecución, la cual culminó cuando el vehículo se impactó contra una finca. El detenido fue identificado como Rogelio, de 44 años de edad, originario de Michoacán, a quien se le aseguraron tres armas de fuego, equipo táctico y la camioneta Subaru, la cual contaba con reporte de robo.